separación de Melissa Paredes, la protagonista de esta novela. ¿Viste ese chiste? Estoy contento porque Chaco. La gente está respondiendo bien, ¿no? ¿Chaco que nace? Entonces eso... Chenko. Agradecer a la gente porque nos sigue, porque está ahí, porque confía en nosotros. Y bueno, el debut de Melissa, el debut actoral de Melissa, me parece que ha funcionado muy bien. Yo no la conocía. Nos hemos llevado muy bien, muy profesional. Me ha sorprendido gratamente porque siento que se ha preparado antes, ha hecho talleres, hasta con un coach ahí actoral, y me parece que lo hace de maravilla, además que te inspira mucha ternura, que es muy guapa, y creo que eso la gente lo recibe así. Sobre el comportamiento de Joao, quien sacó su lado machista, celoso y agresivo, Rodrigo explicó. Ahí a Rebeca le gustan así, por eso no estoy diciendo eso. ¿Cómo le gustan a Rebeca? Le gustan así, malditos. Le gusta el golpe. Pero sí le está dando a Estrellita. Un poco, sí. Sí, un poco está... Es un poco celoso, entonces se ha encontrado ella pues, con un amor del pasado y entonces no le ha gustado. Pues. El actor reconoció que el personaje que interpreta a Maricielo Efio es muy intenso y reveló que antes le hubiese gustado hacer esas escenas con Rebeca Escribes. Bravo. Y la actriz también. Ese personaje era para Rebeca. Rebeca, así Rebeca, bien pesada. ¿Has hecho un personaje así con Rebeca? Yo lo hice. No, con Rebeca no. Bueno, no me gusta. Antes me gustaba cuando era chivona. Le mando un beso a Rebeca, espero que venga a ver mucho ruido por nada y que deje de vacilarme, por favor, en televisión, que la gente está diciendo que ya no somos amigos, que Rebeca, ¿por qué Rebeca te ha dicho eso? Ah, y la reto a hacer el avestruz challenge, el cabecita con la pelota. A ver cuántas hace. Te apuesto, Rebeca, mañana te quiero ver.